Puebla Puente. Durante la noche de ayer y las primeras horas de este día, el gobierno del estado y la actual administración del honorable Ayuntamiento de Puebla unieron esfuerzos para lograr el rescate de 3 personas reportadas como desaparecidas. Los hechos ocurrieron la noche del 10 de junio. El aviso para la Dirección General de Protección Civil Estatal entró a las 23 horas aproximadamente, tras la precipitación del agua y lodo en una barranca de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, en el municipio de Puebla. Como se dio a conocer de manera inmediata, la Dirección General de Protección Civil Estatal, por instrucciones superiores, coordinó a los cuerpos de emergencia para la búsqueda y rescate de las víctimas, junto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Dirección de Protección Civil Municipal y el Honorable Cuerpo de Bomberos. Alrededor de las 0 horas, se encontró sin vida Eduardo Cordero Cordero, de 17 años. Este día, minutos antes de las 13 horas, desde el helicóptero del gobierno del estado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detectó un cuerpo flotando en la laguna de Azumiatla, por lo que se dio inmediato aviso a las áreas con equipo de rescate acuático y terrestre. Asimismo, se informó al Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver de quien en vida se llamó Roberto Cordero Fuentes, de 36 años de edad y padre del menor encontrado. Debido a las condiciones climáticas, en punto de las 18 horas con 20 segundos, se suspendió la búsqueda de la tercera persona reportada como desaparecida y relacionada con estos hechos, que se presume es un niño de 10 años. Tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como el alcalde José Antonio Gale Fayad lamentaron la pérdida de vidas humanas y expresan su pesar a los familiares. Ambos funcionarios reiteran que la suma de esfuerzos, la coordinación y la voluntad son factores esenciales para trabajar por y para la sociedad, principalmente.